¿Nos quieres explicar qué es lo que haces, por favor, mi amor? Estoy refiriendo aquí a esta entrevista especialmente para mi esposa, que es la que está de camarógrafa. Estamos haciendo un cuartito aquí, porque resulta que en el asilo de terapia donde está mi papá resultaron todos con coronavirus. Entonces lo que hay que hacer, estamos esperando, gracias a Dios, bendito Dios, mi papá ya pasó la fase peligrosa, los 4 días con fiebre. Estamos esperando que en el próximo examen ya salga él con un resultado negativo. Entonces estamos construyendo lo que son estos cuartitos. Van a ser 2 cuartitos, 1, 2 y un corredor. La razón para estos cuartitos es que para poderlo traer, aunque él ya sea negativo, y para seguridad de los otros miembros de la familia, pues lo vamos a aislar. En este cuartito lo vamos a tener a él con un aire acondicionado, va a tener su ventana y su puerta, y le vamos a traer su comida. Se la vamos a poner por ahí en la puerta para que él la pueda agarrar. Lo vamos a tener por unas 2 o 3 semanas, aunque él sea negativo. Y el otro cuartito va a servir por si alguno de nosotros nos llegamos a enfermar. Resulta que con el coronavirus ya no es suficiente con que te cuides. Parece como que no es que sea negativo yo en cuanto a pensamientos, pero parece que nos va a pegar tarde que temprano a todos. Entonces, pensando a futuro, esperamos primeramente Dios y que no nos dé a nosotros ni a ustedes, que todo este virus se termine de una vez por todas. Pero en caso de que no fuera así, pues necesitamos tener un cuartito en el cual nos podamos nosotros aislar de la familia para no enfermarnos todos al mismo tiempo, porque si nos enfermamos todos al mismo tiempo, no va a haber quien atienda uno al otro. Entonces estamos haciendo esto separado de la casa porque no podemos compartir la casa, ya que el aire acondicionado ¿cómo se le llama? Que es está dando vueltas, es un ciclo. Entonces todo el aire que se lleva de un cuarto lo absorbe y lo avienta para otros, así que podríamos ser todos contagiados. El filtro del aire acondicionado no es suficiente para detener el coronavirus. Es una de las razones por las cuales se están enfermando muchas personas en los hospitales, en los asilos y en las casas. Así que estamos haciendo esto. Les traeremos más videos de cuando iniciamos la construcción, cómo estaba antes, el techo que teníamos aquí. Va a haber un corredor para separar los 2 cuartos. Así que les tenemos más videos. Estamos trabajando muy duro para esto. Gracias a Dios se nos están presentando la manera de hacer esto rápido. Gracias a los familiares que por ahí también nos están echando una mano, con poquito, pero de grano en grano, pues ahí la llevamos. Hasta pronto, espero un nuevo video. Sale, esperen pronto el video entero. Muchísimas gracias por esta entrevista. Continuamos. Hacer algunas tomas de otras partes de lo que será. No, de lo que será. Claro que sí, adelante, siéntase libre. A ver, vamos a ver. ¿Puedo llamar a mi abuelo? Ah, caray. Todo está perfecto. Como les decía hace un momento. Mi esposo. No, yo estaba diciendo hace un momento que esto solamente lo hace gente profesional, gente con experiencia, y una de ellas es mi esposo. Ya cuando esté terminado todo esto... ¿Cambio de marido? No, no, le voy a tomar nuevamente video para enseñarles cómo quedó esta magnífica obra. Como ahí pueden ver, ahora va a estar... Bueno, tú explica, mi amor, porque tú eres el que sabes... Solamente son pequeños videos. Wow. Canal de YouTube de mi mamá, ¿cómo se llama? Yo se me olvidó. Ya se me olvidó. Reina por un día. A Reina por un día. ¿En dónde? ¿En YouTube o en Facebook? En YouTube. ¿En tu You? Uh-huh. ¿Ya no las en Corpus Christi? ¿Qué nos hiciste de comer, flaquita? Que está pero bien perrón, está bien rico. ¿Es una carne de puerco, flaco, o es de res? De costillitas en salsa verde. Ay, 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 hombre, está bien rico, de verdad. Lo único es que a veces las mosquitas nos quieren ganar porque también se les antoja, pero mi señora esposa, no. Mi esposa cocina bien rico. Comiendo una rica carne en salsa verde que hizo mi nuera.
con tus manos de oro, pero quedó bien rico. Es la flaquita, carpintera y manitas de oro. Vámonos, canijo, ya se armó. Es doctora. Cada vez le vas aumentando ahí más. Va, ahí va la cuenta. Bueno, cuídense. Hasta pronto. Esperen muy pronto el video de la construcción que hizo la carpintera flaquita manitas de oro. Vámonos. Día número 16 y esto es lo que llevamos. Ah, la llevamos, raza. Ya adelgacé. Cuando empecé aquí traía una camisa parecida tipo Globo, marca Globo. Pero ya adelgacé 50 libras, así que ya. Buena camisa. Vamos a exponer el conejo ahí para que se emocione la camarógrafa. Se emociona, ahorita lo hace asado. Aquí está la ayudante. Es la que no deja trabajar, no se hable y hable. Supermax, ven, Max, ven. Acá más. No hagas cerca ni las moscas, así se guarde acá de seguridad. No, le acá a León rugiente, que es que trae mal que sueño, le falta la melena. Y también no tiene cola. Él le ladra a la nada. Ahí muéstrale, Flequita, por favor, lo que llevamos. Ya empezamos a hacer las paredes. Aquí nos falta una hoja, pero ahorita vamos a ir por ella. Ahorita nos la traemos para que esté como piso. El framing, mañana le ponemos el siding, la ventana y la puerta. Hoy queda la puerta también. Más tardecita les mandamos otro video. ¿Vale? ¿Qué vendes? No, que vende, ni que saquese. O sea, no se vende. No, a mí no. A mí no. Que vea cómo va el rollo. Tenemos a Home Depot y la ayudanta, ¿qué es lo que quiere? Que la pase. ¿Quién te va a regañar? Si aquí el que regaña soy yo. Yo soy el maestro. Saludos a la raza blanca. Saluditos. Déjense venir, vamos a cambiar. Déjense de cosas. Bye bye. Ahí tenemos listo ya el plywood. Vamos a poner el siding, porque es siding, toda la parte de afuera de la casita, así es que. ¡Fuga! ¡Vámonos! ¡Y de a dos! Y el ayudante, bien, gracias. Muéstrales ahí, ayudante, por favor, cómo va quedando la obra. Que lo que me trae, me arrimo otras dos. Ok. Ahí dale vuelta. Ahí dale vuelta. Hoy es 20 de julio y esto es el avance de la residencia de Don Chuy. Esto es el gran avance que ha hecho mi flaquito a la residencia que dentro de pocos días la va a habitar Don Chuy. Esto no estaba previsto, es un barandal para que Don Churros no se nos vaya a caer. Aquí viene el pípila. ¿El pípila? Sí. Y la gorra no se me cae. Ni los lentes. Antes muerto que sencillo. Eso sí. Ya, todo. Sí, todo. Vamos a dar un paseo por dentro para que vean cómo está quedando la puerta. Tal vez vaya a estar un poco oscuro, pero no, mire, aquí me da mucha luz. Como pueden ver, todo quedó perfecto.
está una lámpara, poco a poco la vamos a ir acondicionando. Aquí está lo que va a ser el piso. Y por esta ventana vamos a estar viendo a Don Chuy. Vean todo. Todo quedó de lujo. Con mucha calidad. Bien. Un cuarto grandísimo. ¿Qué será de Don Churro? Y este barandal, como les comentaba, para que Don Churro no se nos vaya a caer. Esto se está poniendo bonito. Aquí le vamos a seguir. Y aquí le vamos a hacer un caminito por acá. Arrímase. Un caminito hasta ahí. Con barandal. Aquí va a ir la ventana. Aquí para que Doña Reina se salga aquí. Le voy a colgar sus mantas para que se salga a andar con la silla. Aquí se va a venir para acá. Puede dar vuelta para el cuarto y el corredor y para dentro de la casa. Y aquí va a seguir un patio grande. Un puentecito grande. Y aquí le voy a poner lo que es un patiecito con techo para ponerle su fogón. Y donde lave trastes, quiere lavar trastes, quiere cocinar con leña acá afuera. Así que pronto, con el favor de Dios, pronto hacemos esto. Hasta aquí nomás el video este. Esperen cosas nuevas. Esta construcción va pa más. ¿Y esa alberquita qué? Esa alberquita es para que el maestro ahí cuando termina soleado, aquí nomás corremos. Clavadito. Muy bien. Nos vemos. Chao.